El ente. Para empezar estos relatos, debo decir que estuve 4 años distanciada de mi familia por un problema bastante fuerte. Con el paso del tiempo, mis hermanos me fueron contactando por medio de Facebook. Así teníamos un poco de comunicación. Un día vi que tenía varios mensajes de mi hermano y le contesté, luego me marcó y estuvimos un buen rato platicando. Él me contaba que estaba teniendo muchos problemas con mi madre. No quería a su pareja y como vivían con ella en su casa, pues mi madre se encargó de hacerle la vida imposible. Yo el año pasado andaba planeando los 15 años de mi hija que por causa de la pandemia me fue imposible hacerla. Pero mis hermanos aceptaron ayudarme con la condición de que yo volviera a la casa de mi madre. Debíamos arreglar las cosas con ella y así lo hice. Ese día conocí a la mujer que era pareja de mi hermano, la cual me cayó muy bien. Me pareció una buena persona, solo que me llamó la atención que acostumbraba ir a que le echaran las cartas y cosas de esas. Pasó el tiempo y mi madre siguió portándose mal con ella hasta que logró que se fuera y que mi hermano se quedara en casa. Cuando la chica se fue, mi hermano empezó a estar mal. Se deprimió, se tiró al vicio y se la pasaba encerrado en su cuarto. Incluso llegó a enfermarse y empezó a decir que veía un demonio que lo molestaba y lo invitaba a aceptar a servirlo. Que lo iba a sanar y que le iba a quitar todo el sufrimiento. Mi hermano le decía que no, que le pertenecía a Dios, pero que el ente siguió molestándolo. Fue tanto esto que una noche despertó y sintió que lo estaban asfixiando. En ese momento llegó un ser de luz y lo ayudó. Este ser luminoso le dijo que no tuviera miedo y que él estaba allí. Así pasó el tiempo y mi hermano cada vez estaba peor. Llegó al punto de terminar hospitalizado en estado de coma con el azúcar a tope, así como los pulmones completamente paralizados. Estuvimos orando por él y a pesar de todo el diagnóstico de desahucio, mi hermano reaccionó. Lo hizo el mismo día que lo iban a desconectar del respirador. Ya nos habían dicho que hiciéramos el trámite funerario. Y cuando el doctor iba a desconectarlo, mi hermano estaba sentado en la camilla. Se había quitado el respirador y dijo que tenía mucha hambre. Ese día salió y estuvimos 3 días en la cama cuando se volvió a poner grave y lo volvimos a internar. Yo me quedé con mi madre para cuidarlo. Así mientras, cuando yo cuidaba, le pregunté qué había pasado mientras estuvo en coma. Me dijo que había tenido un sueño bastante real donde vio un par de entes. Uno muy parecido a un hombre lobo, negro, alto y peludo, que tenía garras y colmillos, y el otro era una especie de ser muy alto, luminoso, brillante, que incluso portaba una espada igual de brillante. Estos seres peleaban y el ser de luz sería el ser oscuro con palabras y con su espada. Mientras tanto, el lobo gritaba y gruñía sin oportunidad de hacerle nada. Esa lucha duró mucho tiempo y les parecieron días y semanas. Pero al final el ser luminoso ganó la batalla. Al terminar, este ser se acercó a mi hermano y le dijo que su alma no le pertenecía. Y en eso despertó. Esta segunda vez se puso grave y cayó en coma y estuvo casi 15 días internado. Solamente que esta vez falleció. Cuando ya estábamos en la funeraria, yo lo soñé y me dijo que le dijera a mi madre que estaba bien y contento. Que no llorara porque un día se iban a encontrar. Eso me hizo llorar mucho, pero a la vez estuve tranquila. Cuando pasó el funeral, yo me quedé unos días en casa de mi madre y en esos días pude ver al ente oscuro que atormentaba a mi hermano. Varias noches no me dejó dormir y lo sentía viéndome la noche. Lo hacía cada vez que me levantaba para tomar un poco de agua. De hecho, sentía que me estaba siguiendo. En una ocasión, la gata que tenía mi madre estaba afuera llorando porque quería entrar y al abrirle la puerta ya abrió grande los ojos. Luego gruñó, se dio la vuelta y se fue. Ahí supe que ese ser aún estaba atrás de mí y me encomendé a Dios. Me di la vuelta y me fui a dormir. Los días siguientes, cuando iba a visitar a mi madre, empezamos a notar que los radios se prendían solos. Lo hacía en la estación que le gustaba a mi hermano. Que las puertas de la cocineta se abrían solas y que yo me levantaba muy adolorida. Era como si alguien me hubiera aplastado toda la noche. Ese ente siguió en la casa de mi madre y hace poco me fui a quedar con ella en el cuarto de mi hermano. Esa noche estuve soñando con una mujer poseída a la que yo veía levitar. Desperté asustada y cuando cerré los ojos para intentar dormir la volví a ver.
y empecé a clamar a Dios y a decir: la sangre de Cristo tiene el poder. Después escuché claramente cómo algo tronaba en la cocina. Luego que la tapa del baño se levantó y se cerró. Así pasó un rato hasta que se dejó de escuchar. Yo no sé qué sea, pero ese ente parece que no molesta a mi madre. No sé si la ex de mi hermano le haya hecho algún mal y por eso falleció, ya que ese ente parece que todavía se encuentra en la casa. Sin embargo, hace tiempo que a mi madre no le rinde el dinero. Los recibos le llegan muy altos, tanto así que no ha podido pagarlos. Realmente no sé qué es lo que está pasando en la casa.